No, 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 Rosy, no. Llamar calzonazos a alguien es insultar, no es informar. De hecho, hemos preparado un pequeño ejemplo para que Antonio Rosy entienda la diferencia entre opinar e informar. Veamos con un ejemplo lo que es informar. Hey, ¿qué tal? ¿Qué pasa? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo pues nada, bien, que quería perder un poco de peso porque he metido aquí un poco de barriga. Nada, hombre, no hay ningún problema. Eso es, durante las vacaciones es muy normal, sí, ganar, ¿no?, un poco de peso. Sí, es sí, que estoy aquí que me noto. Nada, pero no te preocupes, porque esto es que no, durante las vacaciones no controlamos la alimentación y el cuerpo, pues claro, está sometido a un descontrol importante. Pero no te preocupes, porque esto es grasa que en menos de un mes lo habremos perdido con un poquito de ejercicio. O sea, esto no es líquido. Nada, ni... nada, nada, tranquilo. A lo mejor es un poco de retención de líquidos, pero quiero decir que eso vale, tiene solución, ¿vale? O sea, que no te preocupes, ¿vale? ¿Nos ponemos en marcha? Sí. Pues venga, vamos. Venga. Como veis, a Dani le han informado sobre por qué ha engordado durante las vacaciones y cómo van a remediarlo. Eso es informar. Y vamos ahora a lo que es opinar. ¡Hostia, qué gordo! ¡Gordo, gordo, 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 gordo! ¡Gordo, gordo! Está usted pasando, ¿no? Claro, ahora sí. Esperemos que Antonio Rosy haya aprendido la diferencia entre informar y opinar, por cierto. Ángel. Bueno, no me escucha, pero da igual, os lo digo a vosotros. Ah, que no quiere venir. No quiere venir, es así de simpático.